Esmeraldas, sector La Victoria. Los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta con palas en mano procedieron a desenterrar el cuerpo. Cavaron varios metros y entre el lodazal finalmente lo encontraron. Era un hombre de 35 años, a quien delincuentes le quitaron la vida. Los criminales no se vieron conformes y procedieron a despedazarlo. Solo dejaron el tronco. Como si fuese una película de terror, de a poco tuvieron que ir juntando desde la cabeza a las extremidades. Los militares fueron alertados de posibles caletas con droga, por lo que patrullaban la zona. Sin embargo, la sangre en el lugar delató el horrendo crimen. La víctima tiene unos grabados en su cuerpo denominados tatuajes que correspondían a dos grupos terroristas que operan en esta provincia. Llamaron a la policía, hicieron el levantamiento del cadáver. Empezó así la búsqueda de los supuestos responsables. Los encontraron, un hombre de 26 años y otro de 29. Estas personas, los dos acusados, ya tienen antecedentes por robo, por tráfico de drogas, por tenencia de armas. Pero, ¿cuáles serían las motivaciones? También hay una lucha constante del manejo del territorio entre estas organizaciones criminales. En el barrio hay miedo por las constantes amenazas de los grupos criminales. La fuerza pública refuerza los controles y patrullajes. Pese a ello, las muertes violentas, aunque se han reducido, no se detienen. Informó Marilyn Jaramillo.